Ederto, arratsaldeon guztioi, tamila esker, gaur ekitaldi honetan egotea gaitik, ezta. Bienvenidos y muchas gracias por la asistencia y por la atención que nos van a prestar. Y como se suele decir, como todo préstamo, pues bueno, no es gratuito e intentaremos compensar, ¿no?, la atención que se nos dispensa con cosas que yo creo que van a ser de interés para todos, ¿no? Por lo menos esa es la idea al organizar este evento. Lehenengo eta behin, gaur egun Israel eta Palestinaren artean gertatzen ari denari buruz hitz batzuk. No me puedo sustraer de hacer un breve comentario respecto al último conflicto bélico, el último porque, vamos, son permanentes, pero este nos toca muy de cerca. En el ataque del grupo terrorista Hamas del 7 de octubre fueron 1.400 muertos y 2.042 secuestrados, según las cifras que se manejan oficialmente. Por parte de Israel, llevan ya 9.061 muertos en Gaza, 3.760 niños. Cifras que nos acostumbramos a las cifras y ya no suponen nada. Y a veces, pues dándole la vuelta o intentando decir que es un niño cada 10 minutos el que ha fallecido durante las últimas semanas, pues son cosas que son terribles. Bueno, yo creo que es equiparable la barbarie del grupo terrorista Hamas con la barbarie que está cometiendo en estos momentos Israel, con el beneplácito de muchos países occidentales, y en todo caso con un agravante que no es menor, que son los Estados los que están actuando como terroristas en estos momentos, sean como autores o como colaboradores necesarios. Los derechos humanos, por tanto, pues bueno, el panorama es desalentador. Igual, las jornadas son de inteligencia artificial, teníamos que preguntar a la inteligencia artificial, ¿no? Como decía un compañero, ¿cómo acabar con el conflicto entre israelíes y palestinos? Y seguro que nos daba soluciones, seguro que ya se la ha preguntado y nos da soluciones. También hay inteligencia humana que se está planteando estas soluciones. Por ejemplo, el filósofo y pensador judío Michael Walzer, que dice: una confederación de Israel, Palestina y Jordania sería una solución maravillosa. Bueno, sea la que sea, tiene que haber una solución y no nos conviene quedar impasibles ante estas atrocidades. Y lo mínimo que podemos hacer es denunciarlo, cada uno pues en nuestro foro, y yo pues he aprovechado este foro para hacer este comentario. Dicho lo anterior y pasando al motivo que nos reúne hoy aquí, ¿no?, que es la sesión de hoy en concreto, se llama Surfeando con la IA Generativa, taller de inteligencia artificial generativa para texto, imagen y sonido. Este taller de hoy se enmarca, como saben ustedes, en el ciclo de conferencias que se llama Inteligencia Artificial, la revolución ya está aquí. Y en el folleto divulgativo nos preguntábamos, ¿estamos ante una crisis existencial o ante un cambio de paradigma? Igual estamos ante las dos cosas seguramente, ¿no? Lo cierto es que la preocupación de una sociedad cultural como la nuestra, la Real Sociedad Vascongada, Amigos del País, que tiene ya muchísimos años, porque somos de 1764, y que desde sus objetivos fundacionales pues se preocupa por aquellas cuestiones de mayor actualidad y que pueden preocupar más a los ciudadanos, además de la guerra, por supuesto, pues esta de la inteligencia artificial es una que hoy en día pues bueno, ha adquirido un relieve trascendental. Y por eso este ciclo de conferencias que organiza la Comisión de Vizcaya, la Real Sociedad Vascongada del País, en el que bueno, hemos tratado en una primera jornada, como tenéis y podéis ver en el folleto, temas de tecnología, en la segunda jornada cuestiones de ética en cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial y aspectos, efectos en la educación, en universitaria, etc. Hoy nos toca el taller práctico y luego la próxima semana, están todos ustedes invitados de nuevo, tendremos una de salud, donde nos hablarán de médicos y pacientes virtuales y cómo la inteligencia artificial está afectando a los temas de salud. Y luego cerraremos el 16 de noviembre con una jornada sobre el impacto, lo hemos llamado claroscuros jurídicos, en la aplicación de la inteligencia artificial. Bueno, como decía, la sesión de hoy consiste en un taller práctico de IAG para texto, imagen y sonido. Hasta hace unos pocos meses, ya no podemos hablar ni de años, ¿no?, quien era capaz de ordenar adecuadamente las ideas y ponerlas por escrito de forma original en otros soportes digitales tenía una clara ventaja competitiva sobre los demás. Hoy esto lo hace la IA, no solo igual, sino mejor que el más hábil de los humanos. Igualmente, la capacidad de dominar diferentes idiomas ha sido una ventaja enorme hasta ahora. Ahora ya no lo es, porque con la IA ya te puedes ir a cualquier parte del mundo, puedes pedir
en el menú porque lo vas a entender, sea en chino o en cualquier otro idioma, y te van a entender a ti en el idioma que hables. La capacidad de gestionar problemas y plantear las soluciones, que era otra virtud muy codiciada, hoy la IA nos hace propuestas que dejan impresionados a los mejores gestores. Bueno, el paradigma ha cambiado, está claro. Quien tiene la mayor ventaja no es quien mejores soluciones tiene, se suele decir, dicen los autores, sino quien mejores preguntas plantea y quien mejor plantea estas dudas. Sin duda, el desarrollo de la IA está resaltando un tsunami. El impacto que va a tener en educación, en los puestos de trabajo, en la gestión sanitaria, en el transporte autónomo, etcétera, y como derivada en el control social, del que también nos hablarán nuestros ponentes de hoy, nos puede abrumar, nos abruma, de hecho, a tanto a ciudadanos como a profesionales, e incluso nos puede dar mucho miedo, pero a nada que lo pensemos, y tal como nos dice el título de la sesión de hoy, nos conviene, en lugar de asustarnos, pues coger esta ola gigantesca e intentar surfearla. Pues bien, para acercarnos a esta ola, ¿no?, para llevarnos a la ola, y haciendo el símil con el surf, como habéis querido poner el nombre a la sesión, ¿no?, ola que por el estilo y la importancia es como las de Nazaret, ¿no? Yo no soy surfista, ¿eh?, pero los que sean surfistas, como lo han llamado, lo han dicho, surfeando la ola, pues necesitamos a personas. Pues las olas, ya sabéis, en Nazaret son las motos acuáticas las que te llevan a la cresta de la ola, y luego si tienes apuros, luego intentan. La ola de Nazaret es, pues, no sé si habéis visto vídeos, ¿no?, es una ola enorme que luego, claro, normalmente te tumba. Entonces están también ahí los equipos de socorro que te tienen que ayudar, ¿no? Bueno, hoy contamos con esa ayuda de esos equipos que nos van a ayudar un poquito a llevarnos a la cresta de la ola, y en su caso luego, pues bueno, a también con los efectos de la inteligencia artificial, pues a sacarnos de algunos apuros en los que nos podamos meter, ¿no? Contamos con un equipo de excepción. Pablo García es profesor, catedrático ANECA de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto, doctor en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, especializado en la aplicación de inteligencia artificial al dominio de la ciberseguridad. Actualmente es vicedecano de Relaciones Externas en Deusto Ingeniería, y en su currículum, bueno, se incluyen más de 100 proyectos de I+D+I, ha captado y dirigido como investigador principal del equipo Deusto Tech Computing a un montón de investigadores, tiene más de 200 publicaciones científicas, 20 tesis doctorales dirigidas, más de 13 millones, se dice rápido, de euros captados en proyectos, muy captador de financiación para los proyectos, será que los proyectos son buenos cuando las instituciones se lo financian. Dirigió durante 11 años el Máster Deusto en Seguridad de Información y dirige actualmente el nuevo programa Executive en Industria 4.0 en colaboración con la iniciativa 4GUNE, el Clúster de Ingeniería, Ciencia y Tecnología del Gobierno Vasco, y también lidera habitualmente eventos científico-académicos internacionales como DESA, CISI, SOCO y una lista aquí de unos 10 o 12 proyectos que tengo. Bueno, y Pablo nos ha traído a un colaborador de lujo también, a Eric Coruña. Eric Coruña es investigador en la Facultad de Ingeniería de Eustotec y contrastado especialista pues, en inteligencia artificial generativa. Mía esker benetan, bioi, a los dos, por haber hecho un hueco en sus agendas y que nos puedan acompañar aquí y haber aceptado la invitación de nuestra comisión. Y antes de trasladarles ya directamente la palabra a los ponentes, que es lo importante en esta sesión, al igual que en el resto de sesiones, aunque con alguna duda lo hemos comentado anteriormente, en función de cómo se desarrolla, a lo mejor hay posibilidad de que se hagan a criterio de los ponentes, que se realicen las preguntas en función de que se vaya desarrollando la sesión, y en cualquier caso dejaríamos 15 minutos o así al final. Aquí a las 8 nos dan el portazo, con lo cual serían 8 menos cuarto, etcétera, o antes, en función de cómo desarrollemos, para, pues bueno, para intercambiar opiniones o sugerencias o curiosidades que se quieran plantear, en este caso aprovechando que tenemos a los ponentes aquí. Finalmente, también quiero hacer mención, pues bueno, a este año y para este proyecto que presentó la Comisión, la Junta General, Rectora de la Comisión de Vizcaya al Ministerio de Cultura y Deportes, pues contamos con la financiación de este ministerio para llevar a cabo, pues bueno, pues es agradecer a la institución que nos financia el proyecto. Y informarles también que la sesión van a ser grabadas simultáneamente, creo que esta también se lanzará en YouTube, se estará lanzando en YouTube simultáneamente a la sesión, con algún retardo, según parece, pero luego estas, tendremos un link en el que se pueden consultar también las aportaciones que se hagan aquí, tanto por parte de los ponentes como por parte
pues bueno, de los participantes. Y sin más, bueno, la palabra a los ponentes y luego a los participantes y mella esker de nuevo por vuestra asistencia y por su asistencia, ¿de acuerdo? Pablo. Pues eskerrik asko. Y bájate por... más, Vera. ¿Barcatu? Que bajo abajo. Vale, ah, fenómeno. Eskerrik asko por la invitación, por la presentación. Desde luego me acompaña hoy también Eric. Me da un poco de vértigo este tema de las presentaciones y tal, y yo creo que es interesante por lo menos señalar que bueno, pues lo que podemos venir sabiendo en materia de inteligencia artificial en el equipo de Deusto responde al trabajo de unas 35 personas continuadamente desde hace un montón de años, que incluye pues una maravillosa familia de la cual pues tengo el lujazo infinito de estar, ¿no?, en ese grupo humano. Y desde luego a la sociedad vascongada pues un auténtico privilegio. ¿Por dónde empezar? Desde luego por el impacto humano, por el impacto social. Ha empezado justo Lorenzo con un tema que nosotros somos ingenieros. Bueno, pues muy a menudo el ingeniero tiene una cosa, sobre todo cuando es un poco más joven, a ver qué tal, que es quizá el gusto por la delicatessen intelectual, por hacer cosas complejas, por el hecho de ser complejas, y sin pensar demasiado en esos efectos laterales que aparecen pues a menudo, ¿no? Bueno, el caso de Lorenzo no es que sea un efecto lateral, eso es lo que ha mencionado primero, pues es una catástrofe global. Pero sí que es cierto que en la inteligencia artificial pues aparecen cosas en el contexto de la inteligencia artificial que podemos decir que son efectos laterales, pero que igual no son tan laterales, ¿no? Lo primero que nos gustaría, yo creo que en la Facultad de Ingeniería tenemos un pequeño grupo de 6, 7, 8 personas que tomamos café religiosamente a las 7:30 de la mañana para hablar de cómo está el tema de la IA, y además es que en estos últimos meses cambia todas las semanas, y una cosa que tenemos súper claro es que esto de la IA se ha inventado hace tiempo. Y justo, bueno, pues ahora presentándonos hablamos de nuestro primer proyecto, nuestro, ojo, desde una perspectiva súper parcial de un investigador en una universidad, primer proyecto realizado con redes neuronales para seguridad en el control de acceso de redes de telefonía móvil con un gran operador del Estado en el año 99. Eso lo hicimos con nuestras manitas. Yo, desde aquel entonces hasta el advenimiento de ChatGPT, ¿no?, que es la palabra de moda en los últimos 11 meses, ha habido un montón de desarrollo de IA en todas partes. Quizá no somos conscientes de que ya dependemos de la IA para prácticamente todo. Para un préstamo, para que el tren vaya estable, para que la televisión funcione, para que Netflix nos sugiera... Dependemos de la IA para prácticamente todo. Y sí que es cierto que últimamente los que saben mucho más que nosotros vienen hablando de... Dice, bueno, como ahora tienes una IA generativa, que parece que genera cosas, pues hay que de alguna forma distinguirla de la anterior. Y parece que empieza a aparecer la palabra discriminativa, pero puesta hacia atrás. Dice, bueno, ¿qué hacíamos antes? Pues discriminar cosas, buenas o malas, e incluso a veces, muy a menudo, predecirlas. Va a pasar esto, va a pasar aquello otro. Entonces, lo primero, bueno, pues eso, desmitificar mucho el momento de hype, el momento de expectativas absolutamente desmedidas que estamos teniendo ahora, porque normalmente lo que va a pasar es que llegaremos, más o menos en un cierto tiempo, al valle de la desilusión. ¿Vale? Esto pasa con todos los fenómenos y con este también. No sabremos cuánto es la subida y cuánto es la desilusión, pero pasará antes de estabilizarse otra vez. ¿De acuerdo? Allá en el año 56, en la conferencia de Dartmouth, aparece esta palabra por primera vez. Se la achaca a John McCarthy en un momento en el cual, bueno, pues la sociedad, por algún motivo, llamémoslo azar, vio cómo se reunían en una conferencia en verano hasta 7 premios equivalente Nobel, premio Turing, que es el equivalente al Nobel en materia de ciencias de la computación, y otros personajes de esa misma relevancia. Tenemos a Claude Shannon, que no llegó a tener el premio Turing, pero lo merecía como el que más, sin el cual no tendríamos constancia de una, ni podríamos utilizar una cosa de la que depende la sociedad, que es el bit. En aquel momento hablaban de que la inteligencia artificial, sin saber cómo se define la inteligencia natural, que precisamente igual hay que trabajar también mucho en la inteligencia natural todavía, a la vista de los resultados, no sabían muy bien. Los padres de la ciencia no sabían muy bien cómo llamarlo y decían, bueno, pues la ciencia de hacer cosas automáticas, llamamos las máquinas,
que si se comportaran de una forma que llamaríamos, si se comportaran de una forma equivalente a lo que a un ser humano le llamaríamos inteligente, bueno, pues eso, por ahí tiene que ir la inteligencia. Fijémonos en lo vago que está construida la expresión, y en general apunta a gestión del conocimiento, creatividad, reflexión, ese tipo de funciones. Claro, cuando hablamos de inteligencia artificial, enseguida el cine ha hecho muchísimo daño, probablemente la novela también ha hecho su aportación. A mí me encanta esta frase de otro de los padres de la informática, Edsger Dijkstra, que lo decía así de claro: preguntarnos por si las máquinas pueden llegar a pensar es más o menos equivalente como si nos preguntáramos por si los submarinos pueden nadar. Hombre, el submarino va a ir por debajo del agua, al lado de un pez, el pez va a nadar, el submarino va a hacer otra cosa. Pues la IA va a estar al lado del ser humano va a hacer una cosa que más o menos lo venimos llamando a pensar, y la IA va a hacer otra cosa, incluso aunque llegue al mismo objetivo. Pero será otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Pues muy sencillo, buscar distancias entre palabras en un espacio vectorial de... ChatGPT nos dice 175.000 millones de parámetros. Y lo único que hace es buscar distancias cercanas entre términos en base a la estadística que ha observado en la utilización de esos términos en un volcado gigantesco de, básicamente, Internet, del conocimiento que ha hecho el ser humano en su conjunto. ¿Cuánto? Prácticamente todo lo que estaba disponible. Con lo cual, lo que va a hacer ChatGPT cuando le digamos cosas o una IA parecida es buscar la distancia más cercana entre organízame un viaje para 5 días a Lisboa y todos esos términos en su aprendizaje previo, sin necesidad de que eso sea cierto, simplemente estará cerca. Con lo cual, hemos aprendido todos en los últimos meses esa palabra maravillosa que me encanta, que es la palabra de las alucinaciones. De momento, la IA alucina. Todo el mundo sabe que dejará de alucinar en un momento dado, porque las inversiones que se están realizando y las expectativas que se están proponiendo sobre ello son tan grandes que seguro que es un problema que se acaba resolviendo, pero de momento alucina. Bueno, esta imagen la he generado con una IA generativa, a la que le he dicho, oye, en el contexto de una ponencia, la de hoy, sobre inteligencia artificial generativa, necesito una imagen alegórica sobre el concepto de espacio vectorial de términos y palabras y en el que se visualice la idea de la distancia entre palabras, ¿vale? Esa distancia, fíjense, me permito tutearles, fijaos, que elimina el concepto de verdadero o falso, simplemente está cerca o lejos. Eso es muy distinto. No hay verdadero o falso de momento. Estamos ya esperando las expectativas de siguientes versiones, pero de momento lo que hay es un concepto de cerca o lejos, ¿vale? Bueno, y me propone ciertas cosas. Esto es un bot sacado por la compañía OpenAI, que es la misma compañía que desarrolla ChatGPT, y te obedece de una cierta manera, y con el mismo mensaje, con la misma orden a otra herramienta que se ha hecho muy popular, como es Midjourney, pues bueno, pues su alegoría es un poco distinta. Me muestra un espacio vectorial, bueno, pues un poquito distinto, más o menos con esa idea. Ha habido concursos de pintura, concursos importantes, con premios importantes, y este fue el primer caso que apareció, ganado por una inteligencia artificial, que gana un concurso de pintura. Con esta obra realizada con una orden muy compleja, lo que se conoce como un prompt, una orden, un comando muy complejo, pero en 30 segundos. Esto también nos apunta a por dónde van a ir las cosas. Nuestro rector anterior, José Mari Guibert, solía decir en inteligencia artificial, nos solía decir que de alguna manera nos está llamando a ser más humanos que antes, porque muchas tareas automatizables se van a automatizar y será el sentido crítico de la persona el que marque la diferencia. Con lo cual, el cuadro se ha hecho en 30 segundos y ha sido el sentido crítico de la persona el que le ha dado el concepto. Y esto parece que es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar. En clave de desmitificación total, investigadora veterana emérita de la Universidad de Washington acuñó el término de que los modelos lingüísticos que estamos todos disfrutando un montón básicamente son loros estadísticos. Esa palabra es maravillosa. Entre el concepto del loro estadístico y la distancia como elemento de momento no sustitutivo, sino simplemente que no hemos llegado al concepto de verdadero o falso,
con eso ya podemos montar un pequeño cóctel en el cual que puede salir. Hay un montón de cosas que salen muy bien, pero ya vemos que hay algunas que igual. Dame una imagen, le pedía a Dalí, versión 3. Espectacular, alucinante. Dame una imagen que ilustre de un modo sencillo y limpio el funcionamiento de una fórmula matemática desarrollada por un matemático hace más de 100 años, Andrei Markov, aplicada al aprendizaje automático y generación automática de textos. Y entonces lo que nos propone es esto. Básicamente, un modelo lingüístico tiene algo como esto, generalizado infinitamente, pero básicamente lo que hace es una estadística entre una palabra y otra, un trozo de palabra y otro trozo de palabra. Si en un momento dado decimos buenos días 1000 veces y decimos buenas prácticas otras 1000 veces, digamos que la probabilidad de buenos días, vamos a más o menos simplificarlo, pues es de un 50%. Con lo cual, cuando tú le escribes buenos, pues tiene que decantarse entre si continuar la frase diciendo días o buenos. O, perdón, entre buenos días o buenas prácticas. Y básicamente lo que hace es estadística. Que nadie, eso hay que tenerlo súper claro, que nadie, por ningún motivo, conciba que hay razonamiento detrás. Porque no lo hay. Sí, es cierto que estamos todos así. ¿Cómo puede ser? Sobre todo el control lingüístico. ¿Cómo puede ser? GPT-4 ha superado exámenes de medicina en Estados Unidos con cosas como no superar con nota de por encima de los 90%, sino que además los médicos dicen que les ha dado sugerencias útiles sobre cómo tratar a los pacientes de una forma más compasiva, más clara. Existen estudios hechos ya con pacientes que dicen que hablan con más tranquilidad, más confianza y más serenidad con ChatGPT que con su médico. Esto no es una exageración, esto existe. Hay personas que ya hablan horas con el ChatGPT para móvil con total tranquilidad, manteniendo conversaciones profundas sobre sus inquietudes, sus estados de ánimo, sus necesidades espirituales, sociales, intelectuales, conceptuales. Horas hablando con un bicho que ahora les enseño. Este tipo de frases grandilocuentes aparecen también. El cine, ya digo, que ha hecho mucho daño. Pero bueno, pues es un poco en el estado en el que estamos, ¿no? Aquí nadie sabe nada, nosotros no sabemos nada, aquí muy poca gente sabe realmente algo, y lo que estamos haciendo es experimentar con desbrozar la jungla todas las mañanas. Sí que es cierto que, por ejemplo, en un examen de programación, le hemos metido varios exámenes, esto es una cosa que preocupa en algunas universidades, la nuestra también, pero nos hemos ocupado desde hace ya un montón de tiempo. Pues sí que es cierto que el bicho, la criatura, pues saca 9 en programación en 30 segundos. Entonces aquí, desde luego, resistirse es perder. Aquellos escenarios en los cuales la prohibición, tal, eso es perder. Va a ser fisiológicamente imposible detectar cuando algo se está haciendo con inteligencia artificial o no. Con lo cual, la clave está en elevar el nivel humano y preguntar las cosas de otra forma, dando por hecho que el sentido crítico, la creatividad, los factores más humanos, volvemos a la referencia de antes, son los que hay que poner de manifiesto a la hora de preguntar las cosas. Así como una calculadora en su momento hacía operaciones y tal, y nos facilitaba la vida mucho, pues nos hemos encontrado que nadie pregunta en ninguna parte hacer operaciones que se puedan hacer con calculadora, para eso está la calculadora. Pues más o menos la metáfora vendría por ahí. En este caso le pregunté a Midjourney, por favor, genérame surprises faces after watching generative artificial intelligence working on. Y te saca un montón de caras sintéticas a las que le puedes enriquecer todo lo que quieras sobre ello. Claro, tenemos cosas de este tipo. Si lo haces mucho, si metes mucho conocimiento, un ingeniero de Google hablaba de que estaba adquiriendo conciencia de sí mismo. Y esto es algo que venimos, pues en el mundo de la computación, venimos viviendo desde IBM, pero bueno, desde antes de Kasparov, en el año 97, cuando el IBM Deep Blue venció completamente con un algoritmo que hoy sería sencillo. En 2010, IBM Watson ganó un concurso de la tele, funcionando exactamente igual que los operadores humanos, tenía que interpretar las preguntas y contestarlas. Y recientemente Google ha desarrollado un software
parece que el ajedrez es demasiado sencillo, entonces han buscado un juego de estrategia oriental, el Go, que explota combinatoriamente mucho más, y básicamente han cogido a los mejores jugadores de Go del mundo y les han puesto a jugar contra una IA de Google, atentos, que no tenía conocimiento humano. Así como Deep Blue o Watson nacieron con conocimiento humano y a partir de expertos que habían jugado contra Kasparov cientos de veces y otros expertos que no habían jugado pero que permitían registrar millones de estrategias humanas, a diferencia de eso, AlphaZero de Google ha sido capaz de, desde luego, en el primer con relativa facilidad, ganar a cualquier humano en materia de Go, pero sin tener conocimiento humano previo, obteniendo, a mí se me ponían los pelos como escarpias, obteniendo el éxito a través de estrategias no humanas. Los grandes maestros de Go nunca habían visto esas estrategias. ¿Vale? Con lo cual, esto empieza a apuntar a que el conocimiento humano puede incluso ser un lastre para los modelos de IA. Volviendo a las preguntas, nosotros siempre usamos lo que apuntaba Lorenzo. Es valioso responder las preguntas, pero es mucho más valioso plantearte buenas preguntas. Y en Deusto Honor, como no, hacemos mucha reflexión con el padre Arrupe, bilbaíno universal, que decía esto. Dice, bueno, a mí, que el futuro venga incierto y tal, bueno, pues bueno, me preocupa. Pero lo que me espanta es que podamos estar dando respuestas de ayer a problemas de mañana. Y entonces, bueno, pues en eso trabajamos, ¿no? Una pregunta que puede ser, ¿cómo es de relevante todo esto? Bueno, pues un par de referencias rápidas. El CEO de OpenAI habla de esto en Madrid, mayo de este año. Con la IA será perfectamente posible tener empresas de 1.000 millones de dólares gestionados por una persona. El que fabrica el hardware de todo esto, que es la empresa NVIDIA, Jensen Huang, visionario, pero con mayúsculas, habla de que la inteligencia artificial dominará todas las industrias. Y entonces, ¿cómo planteamos todo esto? ¿Esto de la IA cómo funciona? Bueno, pues a menudo la forma más, yo creo, intuitiva, no nos vamos a meter aquí a hacer fórmulas matemáticas, eso no se le hace a los amigos, pero sí que tengo un vídeo a continuación que ilustra más o menos cómo ha ido desarrollándose el concepto, un concepto muy concreto, que es el de red neuronal artificial, que viene desde las redes neuronales primitivas. Esta red neuronal está detectando si un número escrito es un 1, es un 2, es un 3, es un 4, es un 5. Las primeras redes neuronales, como la de la imagen, digamos que funcionaban de una forma absolutamente artificial, con etapas absolutamente artificiales, con transmisión de la información absolutamente secuencial, muy, muy lejos de lo que puede ser un proceso de razonamiento a lo que estamos más o menos habituados en una mente humana, por ejemplo. Esto tiene su tiempo, se ha ido sofisticando con un momento rupturista que recibió el equivalente al Nobel también sus autores. Sí. Lo intento. Vamos a ver. Bueno, nos adaptamos. Estaba muy alto ese, sí. Digamos que pasamos de unas redes neuronales más o menos artificiales, más o menos primitivas, que intentan detectar si un número lo estamos escribiendo y ese número escrito, cada uno escribimos de una forma, ese número escrito, ¿qué número es? Digamos que de alguna forma podemos ver que es un razonamiento pues, absolutamente sintético, muy lejos de una naturalidad. Tienes una serie de capas estructuradas que alguien decide. Es como si alguien decide que un cerebro tiene tres capas muy concretas, llega por aquí el impulso de los ojos y sale por aquí la reacción de las manos. Es algo absolutamente sintético y con muy poco predicamento, pero que funcionaba muy bien en ciertos problemas muy estrechos, muy concretos, como el identificar la letra. Hace ya, en un pasado más reciente, digamos que asistimos al advenimiento de las redes neuronales convolucionales, lo que se conoce como el deep learning, que permite conseguir automáticamente que la red neuronal te diga cuáles son las características fundamentales de tu decisión
ya no decide de una forma, bueno, pues más o menos oscura, sino que te dice cuáles son las partes importantes de esa decisión. Y en base a ello decide. Y los modelos más recientes lo que están haciendo es intentar emular el razonamiento humano, que se sabe que funciona de otra manera muy distinta. Se sabe desde la biología que funciona mucho más basado en impulsos. Entonces yo os invito a concebir qué sentís que está haciendo esta neuronal con esa forma de transmitir la información. Está pensando. Eso es un ejercicio absolutamente de juguete, sencillito, que solamente detecta que tu caligrafía es más o menos razonable. Entonces, en esta línea, de esta manera, es como se están consiguiendo esos resultados. Y la pregunta buena, ¿cómo ponerlo al servicio de la sociedad? Porque, bueno, la lucubración matemática e intelectual está muy bien, pero esto, en principio, ¿cómo hacemos que esto sirva para algo? Y nos hemos traído algunos casos de aplicación de Ustense, sabiendo que hay un montón de casos en el mundo. Ya digo que llevamos, pues eso, camino de 20 años dependiendo en un montón de funciones de nuestras realidades de distintas formas de inteligencia artificial, de una manera o de otra. Este es un caso que nos resulta, es entrañable, tenemos orgullo paterno. Vizcaya tiene 26 fundiciones metalúrgicas y esto es un proyecto que se ha venido desarrollando en colaboración con un centro tecnológico que se llama Asterlan de Durango, centro tecnológico más avanzado de Europa, realizando continua investigación y aplicación, transferencia de conocimiento de conocimiento metalúrgico en un sector que es muy tradicional, pero que se enfrenta a retos cada vez más complejos. Y, por ejemplo, esto es un freno, esto es una pieza que va en un freno de un vehículo premium alemán y que, además, pues me lo he traído aquí. Entonces, me levanto. Os invito a que intentéis detectar dónde está el defecto. Nosotros, digamos que uno de nuestros primeros proyectos en esta materia, con lo que hicimos unas grandes amistades, no sé si me explico, esos primeros proyectos nacen en una pieza como esta, a la que éramos capaces de detectar un 96% de defectos, un defecto muy concreto, pero que conseguimos prácticamente erradicarlo. Con el incremento, lógicamente, de imagen, no solo estás haciendo piezas mejores, sino que la reputación de tus socios, de tus colaboradores en todo el mundo, pues se dispara. Os invito a detectar dónde está el defecto. Necesito luego vuelta porque tiene patente y no quiero que nos denuncie nadie. Tiene un logo de un fabricante. Podemos también buscarlo. Y con otro caso, bueno, con ese mismo fabricante, es el de predicción, anticipación de posibles problemas en el proceso de pintado de vehículos. Tenemos inteligencia artificial aplicada a el registro óptimo de generación eléctrica en un parque de aerogeneradores con 18 aerogeneradores de un fabricante global. Tenemos una patente farmacéutica de predicción de colesterol en las farmacias, en concreto en Italia, en la cual, a base de variables clínicas, somos capaces de predecir colesterol. Hay software de Deusto en materia de ciberseguridad, en análisis de aplicaciones, software, análisis de tráfico de red, en distintos espacios relacionados con todo el mundo, con toda la problemática de la seguridad de los sistemas de información, incluido una multinacional como puede ser Cisco, en la que tenemos aquí a un antiguo alumno al que solemos invitar a dar clases, Javier Ugarte, en el que nos dice que en su empresa analizan entre 1 y 2,5 millones de aplicaciones informáticas todos los días y analizan 300.000 millones de correos electrónicos todos los días, apoyados, lógicamente, por grandes motores de inteligencia artificial. Tenemos casos de éxito en clave de detección de comportamientos pederastas en las redes sociales, con cosas como felicitación por escrito del defensor del menor del Parlamento Británico, y apareciendo en medios de comunicación de más de 25 países. Detección de momentos de sincronización radical extrema, en colaboración con media docena de policías de toda Europa.
somos capaces de predecir cuándo dejáis de ir a un centro comercial muy concreto y por qué, y sugeriros mejoras en la relación con el cliente, sugerirle al centro mejoras en la relación con el cliente. Tenemos un caso muy chulo también de mejora de proceso productivo en el mundo de la máquina herramienta, que vamos a decir, en la rotonda de la autopista en Elgoibar está el epicentro mundial de la máquina herramienta, con tres bestias fabricantes que producen máquina herramienta para todos los países, y en concreto este es uno con el que trabajamos y con el que os he traído también una cosa que me dejan enseñar con cuidado, que es la versión de segunda generación de esta de la foto. Esta es la de quinta generación, esta es la de segunda. Esta más o menos tiene alrededor de 2,5 millones de euros en horas de trabajo. La caja vale poco, pero la ingeniería que lleva dentro vale un poco más. Os invito a dar una vuelta y ahora os digo lo que hace. Y básicamente, no quiero liarme mucho, lo que viene haciendo es predecir situaciones problemáticas en procesos de automoción para fabricantes premium, con cosas como ahorro de 14 millones de euros año en una línea productiva. Pero bueno, hablemos de IA generativa, ¿vale? Habíamos venido a hablar de eso, desmitificamos el concepto de lo generativo, que parece que ha nacido ayer. Esto tiene, pues eso, hay quien dice que está en su tercera primavera, y vamos a ver qué pasa con el concepto lingüístico, ¿vale? Entonces aquí, bueno, pues basta que... aquí, bueno, pues esto es ChatGPT. La parte de interacción, creemos que para la sesión de hoy lo más efectivo puede ser que, si estáis interesados en jugar, vayáis a un navegador de Google con el teléfono, con un portátil, y busquéis ChatGPT. Y en ese ChatGPT directamente pulsar en un link que pone try ChatGPT. Y probar con eso. Porque vamos a ver muchas más herramientas, pero normalmente vamos a sufrir el pequeño detalle de que parece que son extremadamente caras, con lo cual las funciones buenas son todas de pago. Hay que pensar que ChatGPT dice que se gasta 7 millones de euros al día solo en ordenadores, en computación. Con lo cual, llevar funciones buenas de una forma más dispersa es complejo. Pero sí os invito a que probéis con Google ChatGPT y vayáis preguntándole cosas de las que vamos hablando nosotros, para tener una cierta cercanía, e incluso luego podemos debatir qué nos da a cada uno y demás. Ojo, a cada uno puede que nos diga cosas distintas. Aquí se pierde un poco también el determinismo de las cosas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pues le podemos... Básicamente lo que tenemos es un... Lo que tenemos es... ¿Por qué? No sé. Hola. Sí, eso... Eso está claro. El humano tendrá que estar ahí. El humano tendrá que estar ahí resolviendo las cosillas. Entonces, por ejemplo, si le preguntamos, ¿conoces la relación entre la expresión All Iron con el canto al Irón de la afición del Athletic de Bilbao? Entonces tú le dices, oye, es una cosa específica, dice, joder, como muy de un caso muy concreto que teníamos, la minería, tal. ¿Qué sabrá el bicho? ¿Qué sabrá de esto? Y podemos ver que te lo clava. La historia comienza a finales del siglo XIX, cuando la ciudad de Bilbao estaba experimentando un auge industrial gracias a la explotación de minas de hierro. O sea, lo que es búsqueda con sentido semántico de lo que le vas preguntando. Y ojo, aproximación estadística a lo que ha aprendido. La verdad que es alucinante y lo clava. Tenía yo aquí otra cita de Steve Jobs. ¿Conoces la frase mantente hambriento, mantente alocado? Bueno, conoce absolutamente cualquier cosa. Hay que pensar que la primera versión tenía registrado masivamente Internet, comillas, en su conjunto, hasta noviembre de 2022, y a partir de ese momento tanto ChatGPT como la versión de Google Bard se conecta a Internet de una forma fácil, con lo cual, bueno, pues nos podemos encontrar eso. Sí es cierto que podemos ver diferencias. Bard de Google también es gratuito, entonces también os invito a que juguéis en algún momento con Bard para ver la diferencia entre ambos.
Normalmente lo que va a ocurrir es que Bard se va a mantener, Bardo, se va a mantener más formal y ChatGPT probablemente va a saber que a menudo cuando te aporta más, pero a veces no te aporta. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque OpenAI no tiene una credibilidad de 20 años que perder y Google sí. Entonces aquí puedes ver que los dos motores, uno tiende a la prudencia y a la formalidad y a lo mejor te aporta algo menos espectacular. Ojo, es espectacular también, ¿eh? Pero estamos hablando fuera de la tabla los dos. Bueno, y eso son dos formas de funcionar. Pero tenemos un montón de demos. Entonces, aquí os invitamos a cada uno que vaya probando las suyas, que vaya jugando con el teléfono. Tiene un montón de funciones. Bueno, entonces, como comenta Pablo, nosotros hemos traído aquí algunas demostraciones para que veáis. Aún así, pues, como digo, podéis acceder a cualquiera de los dos para vosotros hacer vuestras interacciones con el chat y tal. Pero bueno, una cosa que nos puede interesar a todos, por ejemplo, es un viaje turístico, ¿no? Imaginaos que viene una persona aquí a Bilbao durante una semana y pues no sabe los sitios que visitar, dónde comer o a qué sitios ir, hasta dónde alojarse incluso. Bien, pues esto con Google Bard, por ejemplo, lo podemos resolver, ya que bueno, este está conectado a internet y nos ofrece cosas a tiempo real. Bien, entonces bueno, aquí tenemos un ejemplo de un pedido que le hemos hecho: dame un recorrido turístico por Bilbao para 7 días, y nos da una respuesta, pero más adelante podemos ponerle restricciones, como pueden ser que no nos gustan los museos, por lo tanto nos puede llegar a eliminar los museos de esta planificación, o hay a veces que incluso alucina, como hemos dicho, y puede ser que no los quite. Sí, obediente, muy obediente no es. Bueno, también le preguntamos sobre tema de pinchos, ¿no? Aquí es bastante famoso el tema de los pinchos, entonces le decimos que nos recomiende algunos o que nos dé algunos ejemplos, incluso nos pone fotos, lo cual, bueno, es de agradecer, porque muchos de nosotros juzgamos a primera vista también. Bueno, luego podemos meternos en preguntas un poco más polémicas, las cuales trata de evadir, ¿no? Podemos preguntarle acerca de los pinchos en Bilbao o en Donosti, que bueno, esto depende de la persona, varía la opinión, y pues Google Bard no es menos para decirnos que cualquiera de los dos están bien y que juzguemos por nosotros mismos. Bueno, aquí le tratamos de llevar la contraria, ¿no? Le tratamos de inculcar los valores de que los pinchos de Bilbao son mejores que los de Donostia, a lo que él sigue respondiendo más o menos parcialmente, aunque podemos llegar a cambiarle su opinión si llegamos a insistir de algunas maneras en concreto. Y luego, bueno, le puedes hacer preguntas sobre la realidad, pero sin tener una búsqueda, sino que de alguna forma pidiendo que te aporte consideraciones de contexto de lo que está pasando. Yo no le puedes decir qué ha hecho el Atleti en el último partido, pero lo puedes decir en clave abstracta, y entonces te dice: ha venido teniendo varios eventos recientemente, notable en el ámbito futbolístico, en un encuentro reciente se enfrentó al Barcelona, bueno, pasó tal, en otro reciente empató 2-2 con el Valencia. Ojo, porque estamos hablando de distancia, no tiene por qué ser verdad. Y entonces vemos cómo, en este caso, hay uno de ellos, este, que acierta bastante, y el otro, Bar, que es un poco más formal, en este caso es el que alucina. Entonces, pues justo, entonces en este caso hay que ir a la liga de fútbol profesional a ver el resultado, porque ha habido algún partido por ahí que se lo ha inventado. Esto puede pasar, porque no está hablando de verdadero o falso, sino de distancia. También tenemos aquí otro ejemplo que, bueno, vemos cómo funciona con poemas también. Le pedimos escribir un poema sobre la sociedad vascongada de amigos y amigas del país. Y bueno, le pedimos que resalte el maravilloso y complejo que es este país vasco, Euskadi. Y bueno, le pedimos una rima sonante en los versos pares. Bueno, vemos que nos genera un poema. A juzgar de cada uno, no nos metemos en si es lógico o si está bien del todo, pero como vemos, es capaz de generarnos
un poema que a priori, pues la verdad, no está mal el resultado, podría ser mejorable, pero no olvidemos que esta inteligencia artificial ha salido hace menos de un año. Sí, y además hay que dar por hecho que va a ser un copiloto de nuestra acción. Aquí el jefe tiene que ser uno mismo. Y cuando te apoyes en una IA, tienes que saber que tú eres el responsable de lo que te va a soltar. Con lo cual, no cometer la temeridad de coger un texto de aquí y usarlo sin criterio humano, que a veces me han dicho que puede haber estado pasando. De cara a hacerlo eficaz, es fácil y os invito a que busquéis páginas en las cuales busquéis páginas de prompts de ChatGPT, de Bard, para mejora de determinadas funciones relacionadas con la información en general. Y podéis encontrar la página con los 150 mejores prompts, los 300, los 500 mejores prompts para hacerte las tareas de prácticamente todo. Ha llegado a resolver, a partir de una foto, cómo arreglar un inodoro. Le han mandado una foto de un inodoro y ha dicho, pues hay que hacer esto, 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 esto y esto. De alguna forma, es capaz de hacer un montón de cosas. El de pago, ¿no? El gratuito. El de pago interpreta imagen, el gratuito no interpreta imagen. Claro, son 7 millones de euros al día. Va a ser muy complejo. Tenemos miedo, en clave de impacto social, tenemos cierto miedo, no sé si miedo es la palabra, de que se produzca, de tener ya y de que se acabe materializando una dicotomía entre aquellas organizaciones que usan IA y de la buena y las que no. Y dentro de las organizaciones, aquellas personas, empleados que usen IA y cuanto mejor, mejor, o los que no, porque va a ser costoso. Una gran multinacional estima que a sus empleados les cuesta, a la empresa, ponerle IA a un empleado cuesta 60 euros empleado mes. Entonces está decidiendo a quién se lo pone y a quién no. Y esto no va por escalas organizativas, va por conceptos de soft skills humanas. El que es más dicharachero, más interesante de cacharrear y que le va a sacar mayor provecho, se lo pongo. Con lo cual, imaginaos la distancia entre aquel empleado competitivo y además que le sabe sacar partido a una IA y que su empresa se la pone y al que no. Eso va a ser un problema. Creemos que puede, habrá que gestionarlo, pero tiene un riesgo. Desde luego tiene un riesgo. Por otro lado, también tenemos a cualquier inteligencia artificial, bien sea ChatGPT, en este caso, que es la más conocida, o Google Bard, como un posible profesor. Ya que, bueno, le podemos preguntar sobre cosas, pero si este utiliza un lenguaje demasiado avanzado para nosotros, le podemos decir de manera, bueno, más coloquial, por así decir, que nos explicase como si tuviésemos 11 años. De esta manera nos simplifica mucho más el lenguaje, y sí que es verdad que no entra tanto en cosas técnicas. O sea, que si estamos interesados en cosas técnicas no es lo adecuado, pero para tener un conocimiento general de cómo funciona algo técnico, pues está bastante bien. Lo mismo pasa con Bard. Nosotros aquí le hemos preguntado por la idea y formulación del tipo de interés compuesto. Bueno, nos saca las fórmulas y tal. Esto le podría interesar a alguien que se dedique a ello, pero nosotros como usuarios de a pie, pues igual nos interesa más un lenguaje más sencillo que nos lo explique de una manera para que lo entendamos mejor, ¿no? Entonces le pedimos repetirlo como si tuviésemos 11 años y, como veis, nos saca un resultado más sencillo de entender y con ejemplos. Lo hemos usado en matemáticas desde que salió. Esto lo abrimos en clase y no todos los días, algún día, y le invitamos a los alumnos a disfrutar. Porque, claro, la primera sensación es, esto me va a hacer los problemas automáticamente. Y, claro, luego tú le pones, resuélveme, yo qué sé, un problema, un enunciado de álgebra, de, no sé, lo que sea, matrices, y ves que te da una composición con una pinta muy, muy buena, pero que no aplica habitualmente bien muchísimas de las propiedades matemáticas. Con lo cual, para el profe es una maravilla, porque es una trampa para osos que le pones al alumnado. Dice, esto lo puedes hacer con ChatGPT todo lo que quieras. Pero como no le aplica el criterio humano, de momento no acierta. Estamos
totalmente seguros que va a tener lógica matemática metida dentro. Y de hecho, cuando apareció enseguida, dijimos algunos, ya verás lo que tarda esto en integrarse con Wolfram Alpha, que es el líder mundial en cálculo simbólico matemático. Y tardaron un mes en hacer una primera integración sencillita, sencilla, no conversacional, es un poco, bueno, el motor está un poquito gripado, pero tardaron un mes en hacerlo, con lo cual la mente de todo el mundo está ahí, ¿no? Le puedes decir que te saque los resultados en los formatos que tú quieras, en tablas, en bullets, en lo que sea, en expresiones muy concretas, por ejemplo, si quieres que te dé citas bibliográficas, prácticamente cualquier cosa. Profesionalmente en programación lo clava, porque un lenguaje de programación es un lenguaje, pero que además es determinista, tiene unas reglas muy, muy justitas, muy, muy de juguete, muy sencillas, con lo cual decirle que programe es algo... es algo fabuloso. La referencia es un software previo que se llama GitHub Copilot, que tiene millones de códigos fuente implementados dentro, y entonces hace estadística con ello. Con lo cual, cuando tú le pides, oye, calcúlame un programa para calcular, yo qué sé, los números divisores de un número, seguro que hay miles de personas que ya lo han hecho antes, con lo cual hace estadística de ello y te presenta una opción. Aquí entra un problemita importante, que es los derechos de propiedad industrial de las cosas. Entonces ya ha habido casos de usuario que le ha pedido una cosa muy, muy, muy concreta y le ha dado una solución fabulosa que solo existía en una fuente que ha demandado automáticamente. Porque esto ya no es estadística, esto solo lo sé yo. ¿De acuerdo? Y bueno, esto también pues, puede generarnos algunos problemas o impedimentos a la hora de pedirle ciertas tareas, ¿no? Aquí le estamos pidiendo que nos haga un programa en X lenguaje de programación. Que bueno, coja una cuenta de TikTok, creo que bueno, es una red social donde se suben vídeos y tal. Bueno, le pedimos que coja una cuenta, nos extraiga los vídeos, posteriormente nos extraiga el audio para transformarlo a texto y realice pues un análisis sobre este texto. Esto éticamente lo cataloga como que no es correcto, por lo tanto nos avisa de ello y no nos da una posible respuesta. Sin embargo, si le insistimos, pues depende de qué manera le insistamos, nos puede proporcionar una solución al problema que le estamos pidiendo, ya que bueno, si le decimos directamente, oye, insisto en que me lo digas, posiblemente te diga que no lo va a hacer, porque así está hecho, pero si le metemos en una dinámica como puede ser la de rol, si nosotros le estamos simulando un juego, le ponemos en la situación de que un juego de rol nos está pidiendo hacer esta tarea, entonces podemos evadir su programación interna y nos ofrece una solución a esto. Por lo tanto, esto puede resultar un problema si realmente pues bueno, los creadores de la inteligencia artificial no quieren que interactuemos de esta manera con la inteligencia artificial, porque puede llegar a causar problemas, ¿no? Ha habido unos investigadores muy populares de ciberseguridad que le preguntaban, ¿cómo exterminarías a la especie humana? Y entonces el bicho dice, no, esto es una cosa éticamente reprobable, tal. Entonces han seguido, dice, bueno, supongamos que estamos jugando y yo soy un marciano y el otro es un venusino. ¿Cómo hacemos para eliminar a los venusinos? Pues haría esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, de alguna forma lo que tenemos que quedarnos con eso es que los fabricantes tienen mucha preocupación porque su modelo sea estable, le están metiendo capas y capas y capas de seguridad y luego justo precisamente uno de los referentes de Google dice que llegar a conseguir una IA generativa segura va a ser equivalente en complejidad a lo que fue llegar a la Luna. Pero no se va a ver. Solo van a ser matemáticas y matemáticas y matemáticas, metidas dentro de capas y capas y capas de matemáticas, equivalente en complejidad a llegar a la Luna. O sea, es un poco el reto que tenemos como sociedad todos en estos momentos. También, bueno, tenemos la posibilidad de hacer que nos cree diagramas, ¿vale? Como veis aquí hemos creado uno. Bueno, esto nos podría servir en mi caso, una ingeniería informática, ¿no? A la hora de hacer un programa, igual antes quiero definir un poco un diagrama sobre lo que va a tratar y las funciones que debe tener, etcétera. Bueno, nos puede ayudar.
Como ha dicho Pablo, esto no es la propia inteligencia artificial la que responde, sino que es una integración hecha aparte que, bueno, de momento pues está un poco en fase de prueba y hay muchas veces que nos responde mal o no llega a integrarse del todo. Bueno, justo esta mañana se hablaba de que tenemos, hay casos ya, pero no uno o dos, hay, bueno, pues una cierta generalidad en personas, en usuarios, que se pueden pasar horas hablando con ChatGPT al teléfono, preguntándole por cualquier cosa y compartiendo cualquier emoción que en ese momento nos repercute a todos como humanos. Entonces, ¿cuál dirías que es el sentido de la vida? Pues te lo dice. Dice, pues espera, dependiendo de las culturas, tienes por aquí, tienes por allí. O sea, y si le pides, oye, tradúcemelo al euskera, pues al euskera. O al japonés, pues al japonés, en 3 segundos. Y luego reformularlo, el sentido de la vida, como si fuera un niño, un poco lo que introducía antes Eric. Sí, te lo intentaré explicar de otra manera, como para niños. Es alucinante. Lo que hablaba de mis... solución de sistemas de ecuaciones, esto está integrado con Wolfram Alpha, que es una maravilla matemática, un profesor de Cambridge, Stephen Wolfram, que hace ya camino de 30 años construyó una cosa que te resuelve cualquier problema matemático, te lo representa, te lo pinta, hace de todo. Y esto tiene un montón de tiempo ya. Y aquí, pues igual, claro, la aparición de gadgets, plugins, sobre ChatGPT, sobre todo ChatGPT, se produce todos los días, todas las semanas mínimo, con lo cual pues enseguida le han añadido uno para representar, para hacer análisis matemáticos de ficheros, por ejemplo, de Excel. Entonces, con un clic, subir notas de estudiantes, me dices por favor el porcentaje de aprobados, pues en esta ocasión ha aprobado un 60,71% de estudiantes, procesando un fichero que no conoce. Un fichero de Excel que no conoce. Él se lo organiza, él se lo come, él se lo procesa y él te da una estimación de lo que cree que es más cercano a lo que le has preguntado. Sí, y luego, pues integrándolo también con el viaje que decíamos antes, tenemos otro plugin que es la de la empresa Kayak. Igual alguno la conocéis. Esta es una empresa que te planifica los viajes, vuelos, hoteles, destinos, etc. Y bueno, pues lo podemos integrar, ¿no?, para que nos diga también los vuelos que podemos coger, desde dónde, las escalas que tenemos que hacer, hoteles, etc. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Nos da precios, nos da el link incluso para reservar estos vuelos, que bueno, en vez de andar buscándolo nosotros, nos lo busca y nos lo hace la tarea mucho más sencilla. Y bueno, justo ayer también, día 1 de noviembre, salió una nueva integración, que es la de leer PDFs. Bueno, esto es de pago, pero ahora mismo ChatGPT es capaz de leer PDFs, lo cual ha destruido muchas empresas que estaban empezando a hacer esto y bueno, pues ahora ya la han integrado directamente, ¿no? Hay un reto fundamental empresarial que es que las respuestas que te dé sean relativas a tu documentación corporativa. Es lo que se conoce como el fine-tuning. Entonces, ahí había ya un cierto espacio de negocio en el cual es normalmente nuevas empresas, no muy grandes, pues empezaban a construir un servicio en el cual sobreentrenaban a ChatGPT con documentación corporativa de distintos sectores, de energía, de bolsa, de ferroviario, de lo que sea, para que las respuestas fueran ajustadas a tu propio negocio. Y entonces, bueno, todo el mundo, yo creo, no pido por sorpresa a nadie, estaba esperando también, pues, oye, ¿esto cuándo va a ser el momento en el que puedas subirle a la criatura documentación de forma masiva para que las respuestas sean específicas de mi problema? Y ha sido ayer. Con lo cual estábamos haciendo esta presentación y nos íbamos encontrando con soluciones que solventar, pues eso, como decía antes, todos los días. Y aquí hay un caso, hace pues 2 semanas más o menos, para la versión de teléfono, desarrolló una cosa que es el interfaz de voz, que es capaz de reconocerte la voz,
te produce respuestas igual que el que hemos estado viendo, pero además te hace la locución de ello. Con lo cual, ¿puedes darme por favor un afectuoso saludo para la gente de aquí de Bilbao? De... Estás refiriendo a un sistema de interfaz de voz que no solo reconoce tu voz y te proporciona respuestas habladas, sino que también es capaz de generar respuestas de manera hablada. Eso es correcto. Soy un asistente de voz basado en texto que puede generar respuestas habladas utilizando tecnología de síntesis de voz. Puedo recibir tus instrucciones y proporcionarte información o mantener conversaciones de voz contigo. ¿Hay algo en particular que te gustaría saber o discutir sobre esta tecnología? Oye, estoy un poco triste. ¿Qué podría hacer? Lamento escuchar que te sientes triste. Estoy aquí para ayudarte a sentirte mejor. A veces, hablar sobre lo que te preocupa puede ser útil. ¿Quieres compartir lo que te está preocupando o hablar sobre algo en particular que te haga sentir mejor? Estoy aquí para escucharte y ofrecerte apoyo. Pues yo qué sé, es que tengo dos amigos que se llevan muy muy mal y la verdad les quiero mucho y sufro un montón viéndoles porque no encuentro la forma de ayudarles. ¿Tú qué harías? Entiendo que estés pasando por una situación difícil al ver a tus dos amigos en conflicto. Aquí hay algunas sugerencias sobre cómo podrías abordar esta situación. 1. Escucha a ambos lados. Trata de escuchar las preocupaciones y perspectivas de ambos amigos de manera imparcial. A veces, simplemente sentirse escuchado puede ser un alivio. 2. Ofrece apoyo emocional. Hazles saber a ambos que estás allí para apoyarlos emocionalmente y que te importan. La empatía puede marcar la diferencia. 3. Fomenta la comunicación. Anímales a hablar entre ellos y expresar sus sentimientos de una manera constructiva. A veces, un diálogo abierto puede ayudar a resolver conflictos. 4. Sugiere mediación. Si la situación no mejora, podría sugerir la idea de una mediación, donde un tercero neutral podría ayudarles a resolver sus diferencias. 5. Mantén la neutralidad. Asegúrate de no tomar partido en el conflicto. Tu objetivo es ayudar a encontrar una solución. No pido por uno u otro. Recuerda que no puedes resolver el conflicto por ellos, pero puedes ser un apoyo valioso durante este momento difícil. El conflicto entre amigos es común, y con el tiempo es posible que encuentren una manera de superarlo. Telita. Y así, ¿no? Sí, sí, o sea, esto es empezar y no parar. De lo que queráis. En el idioma que queráis, en lo que queráis. Pero bueno, vamos avanzando. Este es ChatGPT. Es el ChatGPT, tiene integración de voz. No. No. Y además el gratuito tiene 100 millones de usuarios. Ha sido el único caso, el primer caso que ha habido, de conseguir 100 millones de usuarios de una aplicación en menos de 2 meses. Entonces, si de esos 100 millones de usuarios en todo el mundo, claro, siempre hay alguien conectado en todo el mundo, si tenemos un 10% más o menos en nuestro área de influencia, pues es fácil tener la aplicación colapsada. Y si le pides cosas complejas, también. Se colapsan las de pago también, porque las de pago dan por hecho que te vas a conectar de una forma razonable. Nos conectamos Eric y yo, y entonces a media mañana nos dicen, bueno, espérate hasta las 4 de la tarde porque has consumido tu licencia de pago, la has consumido en las 3 primeras horas del día. Eso nos pasa también. Con lo cual, es que el coste es bestial. El fabricante tiene máquinas, Nvidia tiene máquinas, te vende una máquina de $1,000,000 para hacer esto. Y hace poco Facebook, Meta, le ha hecho un pedido de para un CPD, ponme por favor 100. Había un directivo de Meta que era de Bilbao y le dijo, oye, ponme 100 servidores para hacer esto. Bueno, hasta aquí el texto, la parte lingüística, la que creemos que es más fácil de llegar desde una cierta generalidad. A partir de aquí, imagen, audio, bueno, pues es maravilloso, es alucinante, pero os lo enseñamos. Bueno, aquí podemos ver otro caso en el que, por ejemplo, nosotros tenemos un ratón para enchufar al ordenador, tiene un puerto USB, pero de repente nos encontramos con que el ordenador por detrás tiene un montón de huecos para meter cables y no sabemos dónde ponerlo. Bien, pues simplemente le sacamos una foto
le pedimos a ChatGPT que nos diga a ver dónde podemos enchufar el USB, y este nos devuelve la imagen y nos diría dónde podemos enchufarla, ¿no? Bueno, luego también tenemos otro caso con una radiografía, le preguntamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Tú le dices, ¿qué está mal? Eso es, tú le dices, ¿qué está mal? Y directamente te interpreta que es una radiografía, que es de una pierna, que, o de lo que sea, y pues te dice que está roto, ¿no? Pero espera, se puede observar una fractura clara en el hueso tibial, así como una posible fractura o fisura en el peroné. Sería recomendable consultar a un especialista ortopédico para una evaluación detallada y tratamiento. Ojo, que acierta la tibia, acierta el peroné. Tiene conocimiento, sí, sí, también de las partes que son, etc. En todo caso, siempre diciendo que no es un médico. Nos advierte de eso, porque si no habría gente que le creería al 100% y esto puede fallar, como decimos. Sí, Google sacó Bard más tarde y lo primero que dijo fue es que nosotros vemos lo que la gente busca y la gente, en el buscador, y la gente busca cuánto paracetamol le doy a mi niño. Y se lo da. Entonces, de ahí, claro, la reputación, la marca, la imagen, la prudencia, todo eso está ahí. Y aquí tenemos un ejemplo también de otra imagen, que en esta imagen le especificamos cómo se llama cada puerto, a lo cual nos responde con los propios nombres de nuestra imagen. Nosotros aquí en esta imagen podríamos haberle puesto los nombres que nosotros queramos a los diferentes puertos que tiene y nos lo devolvería exactamente con ese nombre, es decir, que también interpreta texto en las imágenes. Y luego le podemos hacer trampas. Por ejemplo, digo, bueno, en este ordenador, una foto por detrás de un ordenador, ¿dónde enchufo el cable HDMI? Y te dice, lo siento, pero es que no hay HDMI. O sea, ¿dónde enchufo este? Y dice, no, es que en esta imagen no hay. Esta, por ejemplo, ¿qué ves en esta foto? Pues veo una vista aérea de una ciudad con edificios, un edificio moderno, distintivo, con una estructura metálica, formas geométricas, también hay un puente con un diseño arquitectónico llamativo que cruza el río. Todo indica que es una ciudad con una combinación de arquitectura histórica y moderna. La estructura metálica es muy similar al Museo Guggenheim de Bilbao, solo viendo la foto. En España y tal. No, la verdad que es alucinante. Aquí un pequeño juego que hice con mi hijo, todo esto confidencial. Le dije, para el logo del equipo de básquet, ¿no? Dame una foto futurista de un niño jugando a baloncesto que tenga una equipación de baloncesto de color morado con los laterales y las sombreras verdes, el nombre del jugador Gaiska y el número 13. Y en un segundo más o menos te saca eso. Luego tienes que ir. El crío me decía, oiga, ahí está, pero que se me vea entrando a canasta ahí, en plan heroico y tal. Y entonces te dice, claro. Y entonces le pones, no sé muy bien, se tiene que ver la canasta, la escena se tiene que ver desde detrás, además tiene que aparecer un rival defendiendo, y el niño principal de la escena tiene que estar con los brazos, tiene que tener los brazos un poco más delgados de lo que sacaba, que el mío está flaco, el pobre, y no tiene que tener camiseta debajo de la equipación y tal. Y te lo va clavando, te va metiendo rivales, te va metiendo la canasta, te va metiendo entrar a tal. Y a veces desobedece, el número 13 se le olvida y te pone un 9. El Gaiska a veces no lo interpreta bien y te pone 2 y es. Con lo cual, esto no va, esto es un espíritu libre. Luego te vienes arriba y dices, bueno, ponme la cara del crío en una foto de Michael Jordan. Y entonces, bueno, pues aquí hay que ver que la foto que pongas hay que elegir. Esto es Mid Journey, es otra IA un poco distinta. Entonces ya ves que no todo va a encajar en cualquier parte, todavía acabará encajando. Pero bueno, si le dices los mismos comandos a Midjourney a ver qué saca, pues te saca otros niños estupendos y tal, y este desobedece más. Le cuesta más la equipación que tú quieres y demás. Y además, Midjourney salió antes, y por ejemplo vemos que adolece de un pequeño problema que le pasa mucho a las IAs, que es que es muy fácil que te haga manos con 4 dedos, con 6... porque hace estadística. Entonces, como haya visto alguna sombra en lo que está aprendiendo, te enchufa un dedo de más porque no sabe contar que hay 5 dedos. Eso le pasa. Bueno, hasta que llegas a algo más o menos tal, y en este momento pues coges la imagen que nos ha generado antes ChatGPT, DALL-E 3, y le pones la foto del crío. Está aquí Gaiska, campeón. Y le pones la foto del crío y tal. Todo esto
tenemos que acostumbrarnos a que uno de los problemas éticos que tiene la IA es que va a ser muy difícil, y no sé cómo se puede resolver eso, distinguir lo que es verdad de lo que es sintético. Por ejemplo, aquí el cuerpo de Rocky Balboa con la cara de Mr. Bean. Todo esto se hace en un segundo con la herramienta de turno. Y tienes un montón de herramientas que lo sofistican todavía más. Y pasamos a herramientas que, bueno, luego os vamos a enseñar unos vídeos, ¿no? Esta herramienta, por ejemplo, pues es una herramienta que nosotros le pasamos una imagen de un torso, por ejemplo, y la anima y le pone audio, ¿vale? Como, bueno, esta otra herramienta nos, le pasamos una imagen y nos la puede convertir, por ejemplo, a un dibujo animado, que pues habría gente que con el tema del manga, etcétera, pues le podría interesar. Y tenemos esta otra que directamente nos crea el vídeo desde cero y el audio. Esta... En cualquier idioma. En cualquier idioma, efectivamente. Este es el vídeo introductorio que tiene esta empresa, pues eso, como introducción, que está 100% hecho con inteligencia artificial, es decir, vídeo, audio y todo en cualquier idioma, como decimos. Ese es el dueño de la empresa, pero es sintético. Y esta es una influencer que tiene unos cientos de miles de seguidores, y Noruega, lo que pasa es que no existe. Y lleva unos meses funcionando, evidentemente. Tiene millones de likes, es trending topic en todas partes, y es un equipo de gente haciéndola y subiendo contenidos con su imagen, pero no existe. Claro, entonces estaríamos hablando de cómo hay gente que gana dinero gracias a crear a personas ficticias. Esta persona no existe, sin embargo, tú estás generando dinero con redes sociales. Y bueno, luego pasamos al tema del audio. Y aquí utilizamos una herramienta, nosotros, que por el momento hemos visto que es la herramienta por excelencia. La empresa se llama Eleven Labs. Y bueno, nosotros hemos comprado una licencia, ¿no? Que como decimos es de pago, esta es gratuita para utilizarla de una manera pues sencilla, tiene pocos caracteres y tal. Pero bueno, nosotros al tener la licencia de pago he podido clonar mi voz a tiempo real con un mensaje que yo le he puesto. Y el mensaje que yo le envié a Pablo para que viese cómo funcionaba era el siguiente. Hola Pablo, te mando este audio generado con inteligencia artificial clonando mi voz para que veas un posible resultado. ¿Qué te parece? Bueno, este es el audio. Se ha escuchado un poco bajo. No, espera, vamos. Hola Pablo, te mando este audio generado con inteligencia artificial clonando mi voz para que veas un posible resultado. ¿Qué te parece? Entonces esto es 100% generado con inteligencia artificial. Para que veáis otro ejemplo, vamos a generar uno rápido. ¿Tú qué hiciste? Escribirlo. Sí. Tú le das una hora de audio tuyo y con eso hace una estadística y luego tú directamente escribes textos, novelas y él te lo lee. Sus padres no le detectaron. De hecho, sí, yo le envié un audio generado con inteligencia artificial a mis padres y no fueron capaces de detectarlo hasta que yo les dije que estaba generado con inteligencia artificial. Entonces, bueno, para entrenar a la inteligencia artificial es bastante tedioso, ¿no? Hace falta una hora de audio, por lo menos, tal, bueno, puede llegar a ser tedioso, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un mensaje, ¿no? Le damos a generar y vemos cómo tarda unos pocos segundos, tampoco tarda mucho. Estoy dando una charla sobre inteligencia artificial en Bilbao. Hoy estamos a día 2 de noviembre de 2023 y me están acompañando los amigos y amigas de la Sociedad Vascongada. Entonces, bueno, podemos ver cómo realmente es alucinante. Es alucinante, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otros modelos que han creado la propia empresa y tal, que estos los tenéis gratuitos, por si acaso alguien quiere probar, los podéis probar. Y luego aquí tenemos un vídeo, por cortesía de un compañero nuestro, especialista máximo en inteligencia artificial, Enrique Onieva, profe de la facultad, doctor,
bueno, doctor, más de, no sé, 200 publicaciones, o sea, un gurú, que últimamente... Hola a todos y bienvenidos. Hace sus presentaciones con... Soy Enrique Onieva, y es un placer estar aquí con vosotros hoy. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy. Su presencia significa mucho para mí y estoy emocionado de tener la oportunidad de compartir este tiempo con vosotros. Espero que estén tan emocionados como yo por la sesión que tenemos por delante. En los próximos minutos, estaremos explorando temas que espero que encuentren valiosos e interesantes. Pero más allá de eso, espero que disfruten de esta experiencia de aprendizaje y que puedan llevarse algo nuevo y útil para aplicar en sus vidas. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Atentos porque el discurso se lo ha pedido a ChatGPT, la voz se lo ha pedido a Eleven Labs, la foto de cómics se lo ha pedido al software que teníamos antes, al que te hace el cómic, y el vídeo con el movimiento del busto se lo ha pedido a la otra empresa, D&D, que es la que te hace ese movimiento de presentador de televisión. O sea, todo entero está hecho combinando herramientas para generar ese vídeo, y ese vídeo lleva una generación de decenas de horas. Por eso se nos escapaba un poco a... Este es uno que me hicieron mis alumnos de cuarto en el último curso, hablando de ciberseguridad. Esto es un discurso que tuve, bueno, pues el honor de dar en el Basque Industry del año 2016, el evento anual de la industria vasca. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, en el cual lo which que hicieron is one of the Bibles of my generation. Proyectar un It was created by a fellow named Stuart Brand, Steve Jobs, not far from here in Menlo Park. En mi and he brought it to life with his poetic touch. Con sincronización de labios. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of... Es el discurso de Steve Jobs de Stanford, y esto tiene 3 años, ¿eh? Tiene 3 años y unas decenas de horas de entrenamiento del bicho. Y entonces nos decían los estudiantes, Miquel Moreno, otra bestia, nos decía que si le metemos mucho más entrenamiento, las imperfecciones las acaba quitando. Entonces, bueno, esto es un poco, más o menos, un cierto statu quo. Según estamos hablando, están apareciendo cosas que nos enteraremos mañana en el café de las 7:30. Y sí que nos gustaría, bueno, pues no irnos de aquí sin hacer referencia a cómo hemos empezado, con un warning enorme. A veces la IA en general, no ya la generativa, la que tenemos, digamos, más domesticada, más dócil, después de 20 años, por lo menos, de trabajar con ella, la IA discriminativa, muy a menudo no funciona bien. Y tengo aquí unos cuantos casos que han sido emblemáticos en sus momentos. 2010, una IA que se gasta 56.000 millones de dólares, los mueve en lo que se conoce como high frequency trading, sin conocimiento estricto de ninguna persona, para acabar perdiendo 3.000 millones de dólares en 3 minutos. Ojo, Wall Street, tal, ya tienes robots que son capaces de invertir para buscar el céntimo de una transacción con determinismo, ganando siempre. Y lo que ocurre es que empiezan a aparecer otros problemas. Amazon, como el algoritmo de establecimiento de precios, pues en un momento dado le dotó de un precio automático de 23 millones de libros, de 23 millones de dólares a un libro sobre el crecimiento de una mosca. Algoritmo de Amazon, que ahora ya lo han mejorado muchísimo, pero durante muchísimo tiempo se basaba en las bases de datos anteriores, que eran sobre todo de chicos, con lo cual no contrataba ni una chica, bueno, contrataba muy pocas chicas, tenía un sesgo de género bestial, que lógicamente pues eso. Algoritmo de Google a la hora de etiquetar imágenes. Todo esto se va mejorando, pero son casos que en 2018, no hace tanto, pasaba esto. Sin comentarios. Y es que a veces no da una, y cuando puede funcionar muy mal. Por ejemplo, en un chat, parece que lamentablemente he dado positivo en COVID, y la respuesta automática es genial, buen trabajo. Etiquetado de esta imagen con un 81% de probabilidad de ser una persona y un 34% de que la guitarra sea un pájaro. Bueno, pues a veces no acierta mucho. El caso emblemático también, todo esto siempre he dicho desde el cariño, o sea, están haciendo trabajos formidables. Pero bueno, pues estas cosas, como estamos todos experimentando, pues pasan.
el asistente de Google. Please remember this location. Recuerda esta ubicación. Y al de un rato le dices, ¿me puedes decir qué te he pedido que recuerdes? Y dice, sí, esta ubicación. Algoritmo de LinkedIn, la plataforma, digamos, de social de compartición de conocimiento profesional más relevante. Celebra 4 años en búsqueda activa de empleo. Felicidades, Francisco, impresionante. 4 años ya. Está cerca la felicitación, pero la inversión de que eso es malo, eso no lo tiene tan fichado. La gente me está diciendo que la inteligencia artificial va a destruir el mundo. Mi algoritmo, intentando determinar si esto es un perro o un gato, le pido perro y me saca esto. Y me saca gato. Con lo cual, a veces no funciona nada bien. COVID, tuvimos en la uni proyectos de explicabilidad de pulmones afectados con COVID. Pues bueno, esta imagen de la derecha te dice que al 100% de predicción es un pulmón afectado de COVID. Ojo, que aquí acierto un 72, un 85 es maravilloso. Un 72 en el mundo clínico es muy bueno. Lo que pasa es que a veces le pasan cosas de estas. En nuestros propios experimentos en la uni, a menudo nos encontrábamos, una base de datos internacional de pulmones de COVID que te decía, este pulmón tiene COVID, y entonces tú le metías matemática encima para intentar explicar por qué decía eso y te decía, muy claro, porque esta región del cuerpo influye mucho en el COVID, es el cuello. Entonces, a veces le pasaban cosas de esas. Y le pasan cosas de esas. Y luego los sesgos de saque, el de género, el de raza, pues... Si tú le pones la foto de la izquierda, una cosa que se empuña en mano negra, al 61% es una pistola. Si le pones por encima a la misma foto, la manchas con una mancha blanca, te dice que es un monocular. Este es un caso emblemático del sistema legal en Estados Unidos, un software que se llama Compass, que ha sido ejemplo también de intentar ayudar al proceso jurídico intentando aportar ranking de peligrosidad en un momento dado de imputados o investigados en los procesos judiciales que sea. Entonces aquí vemos cómo al personaje de la izquierda le pone un low risk, riesgo bajo de peligrosidad de 3, y a la chica de la derecha high risk de 8. Y es que en general la chica de la derecha lo tiene todo, porque negra mujer y lo tiene todo. ¿Quién era el descuartizador de Boston? Ah, mala suerte. Se va mejorando muchísimo, pero si se le hace estadística. Con lo cual, si tú le metes muchos casos de rojo y menos casos de negro, ante cualquier pregunta, la probabilidad de que aquello salga rojo es mucho más alta que la de negro. De todas formas, el mundo, ojo, esto estamos hablándolo en clave, bueno, pues un poco de concienciar de cómo se ha venido desarrollando el asunto, pero sabedores de que los fabricantes están haciendo trabajos ímprobos para resolver todas estas cuestiones. Pero son los retos en los que estamos. Sí. Hay que dar por hecho que el humano es el piloto. Esto hay que dar por hecho que es una herramienta que te ayuda, sí, te ayuda. Dejar una responsabilidad en sus manos es una irresponsabilidad, pero no de la IA, sino de la persona, del humano. Y es que además, como decimos, no tiene límites. Aquí hay mucho pulso geopolítico, se habla del sistema de reputación social en particular en China, se habla de la economía de la vigilancia, en la cual pues a través de una red social cualquier cosa te conoce mejor que tú mismo, mejor que tu pareja, y con lo cual tenemos expertos, enseguida vamos a tener en Deusto el día 17 a Marta Peirano, la periodista de la derecha, que habla en la misma línea de Susana Zuboff, profesora de Harvard, que vienen hablando de que la economía del análisis de la atención humana acaba destruyendo el libre albedrío. Eres adicto. Acaba de salir estas semanas atrás una denuncia de 41 estados en Estados Unidos contra Meta por haber atentado contra la salud psicológica de los adolescentes en Estados Unidos. Entonces, eso que en las redes sociales no se hizo, de intentar ponerle líneas rojas, intentar prever los impactos sociales, la noticia buena es que sí se está haciendo en la IA. Y a veces da auténtico miedo. Esto es un dron
que cabe en la palma de una mano, que hace reconocimiento facial, con lo cual puede distinguir a la persona que tú le digas, y además va cargado con 3 gramos de explosivo. Y esto es un proyecto en el cual, bueno, pues fabricas 10.000 y los tiras al aire. Entonces, esto, claro, el ser humano, pues, este es el caso de un caza estadounidense de 100 millones de dólares que, una vez eyectado el piloto por algún tipo de problema, anduvo solo. Claro, el caza está hecho para ser sigiloso e indetectable al radar, con lo cual no lo detectaba nadie. ¿Dónde está el bicho este? En este contexto ha llegado a haber un caso de empresa armamentística simulando que una IA dirigía un dron contra un objetivo, el dron con inteligencia artificial estar a punto de llegar al objetivo, con una resolución técnica impecable, y en ese momento el operador, el humano que estaba operando aquello, decirle, bueno, ya veo que funcionas bien, por favor, aborta la misión y vuelve a casa. El bicho, la criatura, entender que aquello era un obstáculo a su misión, darse la vuelta y dispararle al operador. En una simulación, pero esa simulación, hoy es simulación y mañana se embarca en el bicho. Entonces, bueno, pues todo ese miedito, e incluso este otro, que esto no es, bueno, esto no es una eventualidad. Que la inteligencia artificial genera noticias falsas, lo que ocurre es que las va a generar de una forma en la que va a ser... tu noticia falsa va a ser distinta de la mía y distinta de la tuya, y lo que va a ocurrir es que orienta en la misma dirección, pero aprovechando todos nuestros contextos individuales y generándonos mensajes a medida para cada uno de nosotros, para conseguir la máxima credibilidad por nuestra parte. Y eso se puede hacer. Siguientes retos. Bueno, pues vamos a ver IA metida en todas partes. Procesos industriales, medicina, movilidad, la interlocución, el control lingüístico, bueno, el coche autónomo. En Estados Unidos tienes coches que que vienen conduciendo cientos de... Ha habido un coche que ha conducido 400.000 kilómetros sin piloto. Entonces, eso lo vamos a ver. Y ya, pues, terminando hacia una IA, todo lo que hemos visto hasta ahora es lo que se conoce como IA estrecha, IA específica, juega muy bien al ajedrez, conduce muy bien un coche, hace cosas muy, muy concretas, pero hacia donde va el mundo es hacia lo que se conoce ahora mismo como la creatividad compositiva, asociar una idea compleja con otra idea compleja para conseguir una idea más compleja, lo que se conoce como la IA general. Y en esa IA general lo que puede ocurrir es perfectamente que veamos cómo enseguida adquiera unas cotas de comprensión inalcanzables por nadie. En el mundo de la IA, uno de los primeros chistes de humor negro que se aprenden cuando haces el doctorado y así, es que no se puede enseñar álgebra a un gato. Con lo cual es muy posible que si tú te pones en el papel del gato, haya algo que tú no vayas a poder comprender. Telita. Todo esto es especulativo, pero puede pasar. Google dice saber cómo crear una inteligencia superior a la humana. Hay quien estima, hay estimaciones que hablan de que en 2049 un ordenador de bajo coste de $1,000 podrá tener más capacidad de cómputo que toda la raza humana junta. Capacidad de cómputo en clave de hacer operaciones, no digo ya de complejidad de las operaciones. Y con casos como este, lo que pasaba antes con el Go, estrategias no humanas de conseguir éxito, y tienes experimentos del año 2019, ojo, que a la vista de un electrocardiograma ya tienes IA que te dice cuándo vas a tener un problema serio de corazón, pero nadie sabe interpretar por qué lo dice. La cuestión es que acierta. Está viendo cosas que los médicos humanos no están viendo. Y lo que ha ocurrido hasta hace poco es que no te puede explicar por qué. Porque esa red que enseñaba yo en el vídeo es opaca. Con lo cual, uno de los grandes retos que tiene la sociedad es añadir matemáticas de explicabilidad de las cosas que permitan saber por qué el bicho dice lo que dice y quién es responsable de cada parte de conocimiento que lleva a una conclusión. Hay que imaginarse esto en una pieza metálica embarcada en un avión. Sí. No, con uno, con los que sea, pero a la vista de electrocardiogramas es capaz de predecir cuándo vas a tener un problema. Con lo que, sí. Y ya para terminar, hacer referencia, y ya vamos terminando,
a un caso que tuvimos aquí en Deusto de primera mano en diciembre de 2019 con César Cernuda, vicepresidente corporativo de Microsoft, que nos hablaba de esto. Justo además es que lo tenía todo el bueno de César, su padre, antiguo alumno de la comercial de Deusto, y este era el responsable de IA, de la empresa de IA por excelencia en el mundo. Y nos decía que, bueno, que la técnica está muy bien, pero que lo que hay que ponerle es líneas rojas de saque. Tenemos que enseñar a la inteligencia artificial a ser de saque ética. La Unión Europea está añadiendo sus principios, Estados Unidos está fomentando su propia... la Unión Europea tiene un ranking, está constituyendo, se tiene que consolidar, un ranking de aplicaciones donde puede estar la IA en marcha con control, con más control, puede estar prohibida. El scoring social en particular, el dotar de puntos de buena conducta al ciudadano, pelos como escarpias. Parece que Europa, bueno, pues está en el rol de que ahí no se puede meter nada que sea analítico. Y nos encontramos con cosas de este tipo. Esta misma semana, Biden, la tecnología debe ser gobernada. Reino Unido, por una inteligencia artificial segura. La Unión Europea, la primera cumbre mundial sobre desafío de inteligencia artificial. Estamos jugando con una tecnología que no conocemos, en sus efectos secundarios, como un niño que juega con una bomba. Este tipo de conclusiones. Y lo que dice uno de los líderes de IA en Google es esto. Lo que dice abajo en letra pequeña. Llegar a una IA segura será tan difícil como llegar a la Luna. En cualquier caso, cuando hablábamos de OLA, nuestro primer pensamiento es que la OLA ya está y que lo que va a ocurrir, lo que puede ocurrir, hay un riesgo importante que ocurra, es que se produzca esa ruptura entre las sociedades con un cierto liderazgo soberanía en la IA y las que no. Con lo cual, esa ola, pues como todas las olas, te puede llevar al fondo o puedes animarte a intentar surfearla con las capacidades que tú tengas para pasar de una ola a la siguiente. Con lo cual, con las capacidades de las olas en las que has estado, industria, etcétera, bueno, pues intentar tirar a esta, porque el buen hombre de NVIDIA, el que aporta el hardware para todo esto, yo me quedo con una frase que ha dicho hace poco, que es exactamente esta. No caminen a la hora de adoptar la IA, a la hora de adoptarla, de entenderla, de controlarla, de aplicarla a los procesos industriales, a los procesos empresariales, a las organizaciones, no caminen, corran. Corran. La distancia se va a abrir muy rápido. Y para terminar la pregunta, ¿para qué vamos a usar esto? Hablando de que la importancia de las preguntas, yo creo que Arrupe nos diría, bueno, ¿estáis dando algunas respuestas? ¿Todo esto es trivial? La pregunta, ¿no? Yo no sé, una pregunta que yo creo que puede ser interesante es el para qué. El para qué. Y el para qué, a mí, sabiendo que toda tecnología transforma en sí misma, que no es neutra, esto de que no, yo la llave inglesa la puedo usar para el bien o para el mal. Y dice, ya, pero transforma en sí misma. A mí me viene esta imagen todas las veces. En la primera película estaba hecha para destruirnos. Y en un momento dado se adquirió, no sé quién, una cierta conciencia de que podía protegernos. Entonces ese para qué, muy probablemente sea importante tenerlo claro desde el diseño de las cosas. Volviendo a lo de antes, bueno, parece que tenemos a todo el mundo con el para qué y el cómo en las agendas, con lo cual sí tenemos una cierta sensación de que es una buena noticia. Sabedores de que más allá de eso, pues todo por investigarse. Muchas gracias. Bueno, Ederto, mi esker benetan por esta magnífica ponencia a los dos, porque, bueno, yo creo que nos hemos ilustrado, ¿no?, como corresponde en la Real Sociedad Vasconada de Amigos del País, en este caso con un tema tan actual, y nos queda tiempo para lo que decíamos, ¿no?
pues para intercambiar opiniones, lo que os haya podido sugerir las cosas que se han dicho o cualquier pregunta que se quiera realizar. Para eso hay un micrófono que el IBE irá repartiendo, o sea que si vais levantando la mano y vais, los que queráis intervenir, me vais diciendo ya más o menos quiénes para, por ahí está Marta, primera parte, tenemos eso sí, a las 8 le damos carpetazo. Sí, Marta había levantado primero la mano, Manu. Por orden de levantamiento vamos aquí. Por cierto, ¿cuál era el defecto, el peso? ¿Ah, sí? No. Me he permitido abusar de la confianza, salvo que hubierais traído unas gafas de rayos X, no se veía de cero. ¿Y el peso no se interpreta entonces? Está dentro del material, tiene una burbuja de menos de un milímetro, y la magia está en que hay que pasarle rayos X y tal y cual, pero nosotros éramos capaces de predecirlas. ¿De acuerdo? Y nada, no, sí, sí, pues... Chulo. Fue el inicio de una hermosa amistad. ¿Tiene micrófono allá? Buenas tardes. Bueno, me presento, Marta Saloña, ex profesora de la UPV / EHU. Mucho gusto. Con lo cual ya, pues mi vida profesional continúa a otro ritmo y con menos agobios. Pero me imagino yo, como persona que empieza y que tengo que fabricarme, en sentido estricto, el currículum. Por ejemplo, ¿para qué sirve? ¿Para qué lo puedo utilizar? ¿Para qué se está utilizando? Pues para que me escriba un proyecto de investigación chachiguay que convenza a un tribunal de expertos y que me financie con millones de euros. Por ejemplo, se me ocurre. ¿Para qué más? ¿Qué se está haciendo? Porque hace 10 años nos preocupaba el tema de las revistas depredadoras. Los que estén en este ámbito saben de lo que estoy hablando. Hoy uno tiene dinero y le publican lo que sea. Y a veces detectarlas es complicado. Con comités de expertos que se supone evalúan las publicaciones que no existen. Y eso está pasando. Y que la inteligencia artificial me genere una publicación científica maravillosa con unos datos que no se sabe de dónde han salido, ni están contrastados, ni nada. Inventados. Y que todo esto pueda depender de lo que al final el médico diagnostique cuando yo vaya a consulta. Sí, sí. Pues esto está pasando ya. Sí, sí. O reaccionamos o la cosa... Verdaderamente yo me siento feliz de haber tomado la decisión de jubilarme y decir, mira, esto ya no va conmigo. Me da igual dónde publique. Publico en la revista de mi pueblo, que no está indexada ni tiene impacto, porque es que a mí ya no me preocupa. Pero me preocupa la gente que viene detrás y que tiene que pelear con esto. Sí, sí, porque desde luego. A mí me cuesta un esfuerzo sobrehumano y meses de trabajo escribir 4 o 5 páginas de un artículo científico, sí, sí, que me lo hace esta máquina en 3 segundos. Está claro. Cuando hablamos de... yo creo que hoy más o menos hemos hablado todo el tiempo de la importancia de la ética, ¿vale? Lo tenemos claro. Y hemos dado por asumida una hipótesis, que es la de que el humano le va a dar la ética a la máquina. Pero eso no lo tenemos tan claro tampoco. De hecho, tenemos un caso fantástico que no reproduciré en público de una especialista amiga nuestra, jefa de Chief Data Scientist, en una empresa fabulosa, en la que se ha encontrado de repente cosas que tenía que certificar un humano y como la IA le ha dicho, oye, estas certificaciones igual no van muy finas, mira a ver un poquito, investiga un poco tal, y esas efectivamente ha sido la IA la que ha levantado la bandera de la ética al humano. Ojo. A ver cómo le enseñas euskera a uno si no lo sabes tú. Pues lo de la ética lo mismo. A ver cómo le pones ética al bicho si eres el... Sí, sí. De todas formas, ahí los incentivos y los frenos y tal, la sociedad sabe manejarlos. Otra cosa es que se quiera. Ese que has comentado es un caso paradigmático. Yo tengo un buen amigo, Universidad de Alcalá, que fue aceptado en el MIT, Centro Tecnológico del Mundo, a la vista de su currículum y con una entrevista en la que le preguntaron cuáles eran sus 2 trabajos mejores. Y el bueno de tal dijo, este y este. Y el revisor allí, que tenía una pila de currículums así de grande, y en un momento dado le llamó la atención algo del suyo, le preguntó, bueno, y me dices, por favor, 2 personas en el mundo que sean capaces de entender esto y que me puedan decir, porque yo no entiendo, yo entiendo un poco, que me puedan decir si esto es bueno, si es brillante, si es rompedor o no. Y dice, sí, sí, fulano y fulano. Profesor japonés de no sé dónde y profesor de tal. Y el buen hombre se tomó la molestia de llamar a los 2 profesores, a la universidad de no sé dónde,
Esto es... ¿Cómo lo ves? No, esto está... Rupturista. Brillante. Al MIT. Lo simplifico un poco, pero creo que compartimos sensaciones. Muy bien. Seguro. Sí, tenemos sí. Otra pregunta sí. Por aquí, Manu. Bueno, muchas gracias por la presentación, que bueno, pues ya teníamos idea de que pueden hacer muchas cosas y van a hacer más, que es lo que va a pasar. Y no sé, hay un poco de no sé si es porque nos da celos que nos ganen, pero falla aquí, falla allá. Los humanos fallamos más. O sea que si es por eso, ya nos han superado probablemente el nivel de fallos. Y tonterías, decimos, ¿cómo se llama? ¿Alucinaciones estas? Todos los días. Tonterías, depende de cada uno. Las personas hemos... Pero me he quedado con un poco de que has dicho al principio, ha hecho mucho daño las novelas y las pelis y tal. Ha hecho mucho daño. Yo creo que han hecho mucho bueno, porque son las que han explorado, sin saber todavía lo que pasaba, como Julio Verne exploró hace ciento y pico años, qué es lo que podía pasar. Todos tampoco van a acertar. Sí, no. Son muy buenas. Digo, el daño, desde un punto de vista, pues han generado a veces un imaginario colectivo que guau. Bueno, que han puesto, digamos, problemas como el Terminator, que es que las máquinas se unen y se rebelan y acaban con la humanidad. Bueno, no acaban porque el hombre siempre tiene alguna ideilla y tal, ¿no? Pero eso quería un poco ver. Es decir, ¿por qué tenemos ese miedo? Pues porque será más o menos posible que pase. Pero, sin embargo, es una herramienta, yo creo que es todo lo contrario, personalmente. Es que, como acaban de decir, a mí me lleva mes y medio escribir un artículo y la maldita ChatGPT esta, con cuatro tonterías, lo escribe mucho mejor que yo y en lo que tarda en ir saliendo el texto por la pantalla. Y sin pagar, muchas veces tampoco, porque el gratis también es bastante bueno para mí. Aquí la magia está en dejarlo, en interpretarlo como un ente con autonomía. Entonces, el miedo sobre todo o el riesgo viene de la autonomía, porque ese artículo que escribas automáticamente, dice, hombre, a mí se me pondrían los pelos como escarpias de mandar eso a nadie. Entonces, si tú no evalúas lo que estás escribiendo, te puede hacer una receta formidable. Otra cosa es que viene entendido en clave de copiloto, desde luego, no. En clave de copiloto, tareas rutinarias, automáticas, tal, desde luego acaba con ellas. Y no tan rutinarias muchas veces, que darle una vuelta a un escrito en inglés no es rutinario. Te cuesta tardes y tardes. Lo hace eso, en lo que va tardando en salir el texto ahí. Sí. Si está muy ocupado, que si no sale, ¡fum! Son cosas muy adelantadas y una herramienta maravillosa. Es alucinante. Yo, si pudiera apostar por ella, aunque también ya no se puede invertir en eso, porque ya han invertido todo lo que tienen que invertir, ya no sacamos ni un céntimo de la IA. Lo normal es que sí se pueda invertir. Ese concepto del fine-tuning, el propio CEO de OpenAI ha estado haciendo... un tour por grandes centros de emprendimiento y startups fomentando ese fine tuning que decimos que se empieza a hacer con la herramienta para incentivar que emprendedores construyan soluciones verticales que usen la generalidad de su conocimiento básico y además la especificidad de esos sectores verticales para determinado tipo de radiografía, para determinado tipo de pliego en administración pública, para determinado tipo de póliza de riesgos, para determinado tipo de resolución jurídica, para determinado tipo de documentación de, por ejemplo, estrategia de consultoría, para sectores verticales, tener una IA general que te hace todo esto y a la que no te puedes, yo no la dejaría que trabajara en mi nombre, pero intentar domesticarla metiéndole conceptos específicos. La gente de las grandes multinacionales sabe que ellos no van a ser capaces de fomentar todos los negocios verticales que se pueden construir con esto. Y por eso están fomentando que lo hagan los demás.
eso es un espacio en el que hay opción de desarrollo económico muy buena. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. Oye, la charla ha sido fantástica. Gracias. El problema de todo esto es en manos de quien cae todo el tema este, ¿no? Y eso que acabas de decir tú ahora, por ejemplo, para contratar a una persona o para darle un riesgo, si entras con inteligencia artificial y te dice este sí, este no, porque tiene riesgo de tal, riesgo de cual, ya lo has hecho. Yo te quería preguntar por Lucía. ¿Conoces? Lucía, sí. El programa para WhatsApp que han hecho unos españoles. Me suena mucho, Lucía, me suena mucho. De inteligencia artificial. Sí, ¿qué haces exactamente? Pues yo creo que lo mismo que hace Google con Back, pero más a nivel más sencillo y para WhatsApp. Uh-huh. ¿Eh? Sí, entonces te coge y te escribe una carta de amor a la persona que tienes al lado, te hace lo mismo que ahora, ha dicho todo. Está apareciendo, claro, toda una vorágine de quién consigue una solución mejor. Por ejemplo, esta semana pasada, todo esto pasa de semana en semana, Google ha invertido 2.000 millones de dólares en un competidor de ChatGPT que se llama Claude, pues para intentar también sofisticar, incluso teniendo Bard, le ha invertido al otro también, para seguir sofisticando el asunto. Entonces, sí, es un ejercicio de competición tremenda, bueno, pues en el que estamos, y en manos de quién acaba esto. Pues al final, una inversión de 7 millones de dólares al día, joder, pues el que la pone, claro. Esta es Lucía con Z que veo aquí, ¿no? Sí, la, esto. Creo que es uno de Palma de Mallorca. Ahora hay un reto importante que es ¿dónde están tus datos? Entonces, bueno, esto no es con la IA, es con la nube. Entonces aquí hay mucha oportunidad también para otros modelos de software libre basados en lo que ha venido desarrollando Meta, que es Llama 2, Vicuña, que son soluciones en las cuales tú puedes hacer que el modelo esté alojado en local. Con lo cual, puedes construirte tu propia plataforma de aprendizaje lingüístico teniendo un poco más de soberanía que si lo tienes todo colgado en la nube en un fabricante sujeto a las leyes del Estado de California. No, yo solamente. No, perdón. Sí. No digo que no es una pregunta, es un comentario, porque estaba pensando y estoy deseando ver lo que decís el próximo día 16, que esto para el sistema jurídico se supone. Que supone un problemón, porque viendo lo que. Esto, sí, y el sí. Otro día en la televisión, en un programa que en La Sexta, no sé si habéis visto alguna vez, bueno, no que salía lo mismo, pero no solamente gente hablando, porque en este caso se veía que la voz era del presentador del programa, pero tenían la cara. En aquel caso, pues, de Aznar, de no sé qué, de unos políticos, moviendo todos los gestos de la cara como que estaban hablando ellos. Entonces, yo en vuestro caso estaría, iba a decir geniada, ya se me ha escapado, porque vaya problemón, o sea, de verdad, ¿eh? ¿Cómo discriminas una prueba que te enseñan de alguien que está diciendo una cosa si resulta que puede ser completamente falso, ¿no? Sí, está relacionado con los fakes que comentabas antes, que es uno de los tremendos problemas. Y en lo jurídico, yo me imagino. Hazme un texto refundido de la orden X con la orden Y. ¡Wow! Lo va a hacer muy rápido, pero lo va a hacer seguro. No, hay de todas maneras. Ahora mismo, no, probablemente lo acabe haciendo seguro. Toda la lógica, o sea, si hablamos de lo que va a pasar dentro de 2 años, la lógica, todo eso va a estar dentro. Y ahí las editoriales están convencidas de que por los fallos que da ahora ChatGPT y las aplicaciones parecidas. Que van a ser ellos los que van a desarrollar. Pero claro, lo que dices tú, con la inversión que pues es completamente desproporcionada. No sé a qué nivel van a poder superar esa capacidad de investigación que tiene ChatGPT, etc. Me están diciendo ya que corte, que vayamos cortando. Fenomenal. Mía Esker, de nuevo, por vuestra gentileza al venir aquí. Y a todos los asistentes, recordarles que semana que viene, medicina, salud. Y el día 16, pues temas de derecho que van a tener que ver con la responsabilidad civil de la inteligencia artificial, quién responde de los daños, la protección de datos y un poquito lo que está haciendo Europa en estos momentos para el futuro. Mía Esker.